La planta de Ramos Arizpe, la planta de General Motors, está a marchas forzadas, están con tiempos extras y todo, porque les llegó un pedido extraordinario por 20,000 camionetas mensuales, más esto de la Equinox y de la Blazer. Vamos a ver esta información. Antes de entrar de lleno a la producción de las camionetas eléctricas, la planta ensamble de General Motors Ramos Arizpe está trabajando tiempo extra, incluidos los fines de semana, para responder a un pedido extraordinario de 20,000 camionetas mensuales más, 5,000 por semana, adicionales a las que ya se producían. Estamos hablando de camionetas SUV Equinox y Blazer de combustión interna, pedido que ha venido a dinamizar la producción en la que trabajan en forma directa 3,200 trabajadores que conforman la plantilla laboral de la planta ensamble, informaron fuentes internas de General Motors Ramos Arizpe a la sección negocios de Zócalo, Saltillo y Telesaltillo. Por su parte, fuentes empresariales estimaron que el dinamismo que ha generado dicho pedido alcanzará a un número importante de empresas proveedoras, tanto de las instaladas aquí en la región sureste, como de otras ubicadas en diversos puntos del país y del extranjero. Por lo pronto, tiene más trabajo todo el giro de servicios directos inmediatos, como son transporte, seguridad, comedores y mantenimiento. Durante la toma de protesta de la nueva directiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que la producción de autos eléctricos generará no solo nuevos empleos, sino que también incrementará la derrama económica, crecimiento y desarrollo, también mayor turismo de negocios y, lo más importante, la llegada de nuevas e importantes inversiones. Asimismo, destacó que las recientes inversiones anunciadas de empresas automotrices, que generarán 4,200 nuevos empleos en las regiones centro y carbonífera, cumpliendo con el compromiso de diversificación de la economía en dos regiones seriamente golpeadas por la situación de los sectores del acero y el carbón, respectivamente. Registramos indicadores históricos en los factores centrales del desarrollo y crecimiento. Somos tercer lugar en competitividad, y no lo decimos nosotros, lo dice el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo el mandatario, quien recordó cómo se batallaba para llevar inversión extranjera a otras regiones del estado que no fuera la región sureste. Aquí llegaban de manera natural las nuevas empresas por su ubicación, no así a las otras cinco regiones del estado, donde hoy sí hay inversión, y acabamos de anunciar 3,300 empleos para la región centro, donde había un gran reclamo de diversificación por parte de la sociedad y a donde por vez primera llega la industria automotriz. Lo mismo que a la región carbonífera, con 900 empleos al municipio de Musquis. Riquelme Solís dijo confiar que se repita en estos dos casos lo que pasó en La Laguna cuando él fue alcalde de Torreón, que una arcenera proveedora de Hyundai llegó, se instaló y provocó que se generara el comienzo de un clúster automotriz que hoy integran un importante número de empresas que llegaron a esa región, y todo derivado del gran potencial de la región sureste, afirmó. Con información de Jesús Jiménez para Telesaltillo.